eso está bueno. Y con el material que es, seguro que está bueno. Está buenísimo. Qué punto que le han dado, más exquisito. Que enhorabuena, porque va a ser genial, ¿eh? Gracias, equipo. Estamos aquí en la Peña de San Pedro Alcántara, esta peña que lleva ya muchísimos años y aquí hay muchísimos socios, muchísimas ganas de hacer cosas y bueno, y una alegría que para qué os voy a decir, porque hoy es el Día de Andalucía y hemos venido porque tienen ellos también aquí su fiesta y vamos a celebrar este día también un poco con ellos, los vamos a acompañar porque lo hacen genial y la verdad es que recibimos aquí también con mucho cariño a todo el equipo, a todos los socios de la Peña Flamenca de San Pedro y por supuesto a su presidente, a don Juan Galán, buenos días. Buenos días, un cordial saludo y muy contento. Empezar a decir que es una alegría que hoy el Día de Andalucía, un día tan notable para todos los andaluces, pues podamos al menos que empezar ya a retomar lo que se está olvidando, que es festejarlo, ¿verdad? Entonces el año pasado no se pudo hacer por el tema del COVID y este año pues le echamos valor y aquí estamos dispuestos a recibir a nuestros socios, felicitarlos a todos, cantar el himno de Andalucía, un buen almuerzo y después pues una gran actuación que tenemos al final después de la tarta andaluza que la estamos esperando. ¿Quién es el invitado de honor hoy para que amenice la velada? Sí, bueno, es un día fuerte, no puede ser ni más ni menos que Julián Estrada de Puente Genil y viene acompañado de Jesús Arria, que es su guitarrista habitual, y aquí esperamos que se rompa la camisa, como dice el herrero gitano. O sea, que aquí para rato hay Día de Andalucía para todo el día, que lo echaba el año pasado, se echó de menos lo todo que, el equipo. Lo que el cuerpo aguante, un día que además con ganas de, como ya he comentado antes, ganas de retomar, en verdad, lo que se echó tanto de menos el año pasado, que es una frustración total, ¿no?, que el Día de Andalucía llegue y no se pueda tomar la gente una copa ni cantar en nuestro himno que nos orgullece y nos da mucha alegría. Bueno, pero aquí huele muy bien. Yo quería destacar también que por qué es debido a este olorcito que desprende aquí la peña hoy también. Bueno, es típico, ya nosotros lo cogimos ese plato como de tantas peñas, ¿no?, que tienen el potaje flamenco, el arroz flamenco. Aquí son los callos flamencos, que siempre me acuerdo de nuestro amigo Cancanilla que vino hace unos años, ¿no?, y es de Cuchareo, ya te lo comentó un día que le hiciste una interview y se me ha quedado en el tintero, o podía haber venido hoy, ¿no?, por el tema de que para hincharlo de callo, ¿no?, como buen gitano que es, pero al final no pudo venir y viene nada más y nada menos que el que te comentó antes, el niño de Puente Genil, la joya del flamenco actual. La verdad es que, bueno, ¿cómo había empezado el año y cuántas más actividades? Porque ya vemos que lo estáis empezando fuerte el año este 2022, que no nos vemos del año pasado, pero me imagino, yo ya voy a aprovechar para preguntarte, ¿la agenda que vais a tener para este año la tenéis ya cerrada? ¿Tenéis ya pensado lo que se va a hacer? Es lo fundamental, sí, ¿no? Tú sabes que cuando termina el carnaval se prepara el año siguiente, ¿no?, estilo Cádiz, ¿no? Nosotros, una vez que termina el festival de verano, pues ya estamos pensando quién va a venir, porque los artistas hay que contratarlos con anterioridad, que no haya después el que quiera ser un artista que esté contratado. Y entonces, pues, este año es lo primero que vamos a hacer, el Día de Andalucía, ¿no?, porque la actuación del mes pasado hubo que suspenderla, que venía Carlos Brías, y lo hemos pasado para marzo, pero de aquí hasta entonces pues viene todo el festival, la moraga, eso está todo en marcha. Ya, ¿no? No nos coge el toro, no. Bueno, pues enhorabuena, porque la verdad es que sois todos los socios, ¿no?, y cada uno de vosotros aporta siempre esa simpatía, esa sonrisa, ese bien hacer con la peña, que nunca decaiga y que sigáis con ese ánimo todo, así que de verdad te agradezco siempre que tenga la referencia de llamarnos, convocarnos, informarnos, y nosotros ya a través de vosotros ya también le damos esta información a todos nuestros telespectadores. Os consideramos amigos y de la casa y siempre contamos con vosotros. Qué gracia. Por lo tanto, un abrazo y muchas gracias y un gran saludo en general a todo el pueblo de San Pedro para que lo pase hoy bien, que es nuestro día. Vamos a aprovechar también que hay que ser solidario con todas las causas y también desde la peña, que yo sé que vosotros también sois personas muy solidarias con lo que está pasando en Ucrania. Me gustaría también unas palabras para... Bueno, pues estamos estupefactos, estamos sorprendidos y estamos de que en los tiempos en que corre esa cultura tan extendida en Oriente, ¿no?, y tan orgulloso que están de lo que es el comunismo, ¿verdad?
nos duele mucho, no porque sean los comunistas, porque cualquier dictador que invada otro sitio que no le corresponde, pues nos hace daño, ¿no? Somos demócratas, queremos la democracia para el mundo, el bienestar, y nos parece una atrocidad lo que está haciendo Rusia con el pueblo ucraniano. Pues nada, desde aquí, aunque estemos de fiesta cerrando el día de Andalucía, pero que nos acordamos de todas estas personas que lo están pasando tan mal. Muchísimas gracias. A vosotros, reitero nuestro agradecimiento en nombre de la Peña Flamenca. Gracias, Alejandro.